amigos de Clara Networks, ¿cómo están? En esta ocasión hemos llegado ya al video número 38 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle 3.1. En este video, por única ocasión, vamos a salirnos un poquito de Moodle para aprender a utilizar una herramienta llamada EducaPlay. Esta herramienta llamada EducaPlay la vamos a utilizar en el siguiente video para incorporarlo en nuestra plataforma mediante la utilización de la actividad de tipo herramienta externa o de tipo LTI. Esta página de EducaPlay nos va a permitir a nosotros generar recursos educativos utilizando actividades como las que ven ustedes acá, actividades de tipo adivinanza, diálogo, ordenar palabras, relacionar mosaico, sopa, presentación, mapa interactivo, crucigrama, video quiz, test y una gran colección de actividades que podemos implementar en nuestra plataforma Moodle, jalándolas o tomándolas como herramienta externa, o también me parece que podemos generar SCORMs y posteriormente incorporarlas en nuestra plataforma. Vamos a conocer entonces un poquito más acerca de EducaPlay realizando una actividad de tipo mapa interactivo. La primera vez que accedan a EducaPlay va a ser necesario que ustedes se registren creando una cuenta nueva o utilizando los datos de Facebook y de otras redes sociales. Vamos a crear un mapa interactivo. Esta actividad consiste en definir sobre una imagen que subimos, fotografía, mapa, esquema, etcétera, una serie de puntos que tendremos que identificar con su nombre. Así, por ejemplo, podemos identificar los nombres de los ríos sobre un mapa, los huesos del cuerpo humano sobre un esqueleto, etcétera. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es identificar la estructura semántica de una página HTML5. Y bueno, vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Entonces vamos a dar clic en este botón, regístrate. Y podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook, con nuestra cuenta de Google Plus o con nuestra cuenta de Windows Live. En este ejemplo voy a iniciarlo con la cuenta de Facebook. Vamos a complementar nuestros datos. En mi caso, vivo en México. Vamos a seleccionar México. Año de nacimiento, 1985. Perfil de usuario, voy a ser un educador. El sexo, hombre, y si estoy de acuerdo con las condiciones de servicio de EducaPlay, doy clic en registrar para empezar a trabajar con esta actividad. Nos manda un mensaje que dice que si no quieres compartir tus actividades, si quieres utilizar EducaPlay sin publicidad, si quieres descargar las actividades en HTML5, tenemos que hacernos premium. Tenemos que pagar cierta cantidad. Por el momento no voy a hacer eso. Voy a darle clic acá en no gracias en una próxima ocasión seguramente. Y vean ustedes que acá ya aparece. Bueno, no aparece mi información, pero acá ya puedo crear una actividad. La actividad que voy a crear va a ser una actividad de tipo mapa interactivo. El idioma va a ser español. El título va a ser estructura semántica de HTML5. Para ello voy a utilizar esta imagen. Esta sería la respuesta correcta. Entonces voy a descargar mi imagen en descargas. Esta imagen la estoy tomando prestadita de diseñandoweb.com. Me voy a la imagen que descargué. Voy a descargas. Acá tengo la imagen. Lo que voy a hacer es cortar estas etiquetas. Acá tenemos la etiqueta de nav, la etiqueta de section. Dentro del section se recomienda manejar los articles del lado
a los lados, la publicidad dentro de un aside y en la parte inferior el footer. Esta es la estructura semántica de HTML5. Bueno, me regreso a EducaPlay y acá voy a colocar la descripción de este ejercicio. En la siguiente imagen coloca correctamente las etiquetas de la estructura semántica de HTML5. En Sistema Educativo México y en curso vamos a seleccionar, primero vamos a ver, matemáticas, informática, vamos a dejarlo en informática. Que se vaya en área del conocimiento, en TIC. Siguiente. Vamos a avanzar con la actividad, la configuración de la actividad. Nos manda un video tutorial para empezar a utilizar esta herramienta de mapa interactivo. Vamos a cerrar esta ventana. El logo personalizado, no. Acá nos encontramos con algunas configuraciones que tendríamos acceso a ellas si es que fuéramos o tuviéramos una cuenta premium. De momento no la tenemos, entonces podemos avanzar. El número de intentos son 2, el límite de tiempo. El usuario no tiene límite de tiempo para realizar la actividad. En forma de completar es, voy a seleccionar la de, o está la de clicar. Forma de realizar, de tipo juego, y forma de presentación, a modo de secuencia. Voy a añadir una imagen del mapa. Voy a seleccionar el archivo que yo acabo de descargar y al que le quité la respuesta correcta. Envío dicho archivo. Acá tengo la imagen. La puedo ver. Y también puedo añadir respuestas. Vean ustedes la interfaz del asistente para esta actividad. Me gusta mucho cómo está distribuido. Vamos a colocar la primera respuesta, que sería la respuesta de header. Podemos agregar acá una pista de audio. Podemos subir un audio o grabar un audio para que sirva como pista. Podemos colocar también acá un feedback, una especie de retroalimentación. El header va a ir en esta parte, entonces arrastramos simplemente y damos clic en enviar. Ahora vamos a agregar una nueva respuesta. La siguiente respuesta va a ser nap. Y voy a mover el puntero a donde está la etiqueta de nap. O más bien donde debería ser la respuesta correcta de nap. Vamos a agregar una respuesta más, que sería section. Arrastro. Y envío una etiqueta más, que sería el aside. Selecciono, arrastro y envío. Y por último voy a añadir una respuesta, que sería la del footer. Selecciono, arrastro y envío. Está, la verdad, muy sencillo este tipo de actividad. Así también la forma de cómo generarla está, la verdad, muy muy fácil, muy intuitiva. Me está gustando mucho, está muy recomendable, la verdad, ¿eh? Es la primera vez que yo creo o accedo a EducaPlay y genero una actividad de este tipo y siento que no hubo ninguna complejidad. Bien, después de agregar las respuestas a mi imagen, vamos a ver qué otra opción debemos configurar.
Ahora, antes de poderlo publicar, tenemos que colocar algunas etiquetas, al menos tres etiquetas: HTML5 con CSS3, HTML. Y bueno, ahí tengo mis etiquetas agregadas. Vamos a agregar una etiqueta más, que sería la etiqueta de diseño web. Diseño web. Añadimos esa tercera etiqueta. La ñ no la acepta, entonces... Ah, más bien debe estar junto. Va a quedar de esa manera. Bien, después de haber colocado las etiquetas, ahora sí se nos habilitó el botón de publicar actividad. Bueno, y una vez que se ha publicado mi actividad, voy a poder acceder a esta actividad desde donde dice, desde donde tengo este icono, acá donde dice mi EducaPlay. Acá va a aparecer mi panel de control, se podría decir, donde tengo mis actividades, mis favoritos, mis colecciones, mis grupos, resultados, tickets. Tengo una bandeja de entrada, tengo notificaciones, puedo configurar mi cuenta. Y desde acá puedo observar en mis actividades todas las actividades que yo haya generado. Para acceder a mi actividad, doy clic en el título. Y acá se va a generar o se va a visualizar la actividad, la estructura semántica de HTML5, la descripción, el número de intentos, el autor, y desde acá puedo comenzar con dicha actividad. Tengo acá la imagen, acá tengo las etiquetas o los espacios donde voy a colocar las etiquetas. Tengo acá la respuesta que tengo que estar ubicando, el aside. Haz clic en aside, el aside es este. Haz clic en header, el header está acá arriba. Haz clic en section. Haz clic en nav. Haz clic en footer. Y nos faltó una etiqueta más, que es la de article. Vamos a configurar entonces nuestro ejercicio. Me regreso acá a... o aquí mismo me voy a editar. Y voy a añadir una respuesta más, que fue el article. El article se me estaba escapando. Entonces lo selecciono. Selecciono el puntero y coloco acá donde debería estar el article. Envío. Y listo, ahora sí ya quedó mi ejercicio completito. Publico la actividad nuevamente. Me regreso a mi EducaPlay. Veo la actividad. Se carga la actividad. Comienzo. El header. Haz clic en header. Haz clic en article. Haz clic en aside. Haz clic en footer, haz clic en nav y haz clic en section. Ahí está. Terminamos. Una vez que terminemos, nos aparece un resumen con los puntos, el tiempo y si queremos compartir nuestros resultados en Twitter, Facebook y en Google Plus, puedo volver a jugar. En la parte inferior se observan las puntuaciones que van a ir generándose dependiendo de los usuarios que interactúen con mi actividad. Ahí está, podemos colocar un comentario, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí está este video donde aprendimos a utilizar EducaPlay. En el siguiente video vamos a colocar este ejercicio en mi plataforma Moodle mediante la actividad llamada herramienta externa. Nos vemos hasta la próxima.